Bueno, hola, ¿qué tal están todos? Bienvenidos al canal de Ese Mundillo Retro. Bueno, estamos hoy aquí en un nuevo video de mis novedades. No sé qué capítulo ahora mismo, bueno, ya tenemos tantos que bueno, ya dudaba cuál es. No lo he mirado, si lo digo la verdad. Y bueno, pues estamos hoy aquí en un vídeo de abrir cosas, ya lo habréis visto. Y bueno, por fin, y esto va dedicado luego a mi amigo Javi, canal de Javi Gafas, porque es que yo no sé, hace que pedí esto, creo que es a finales de octubre, creo recordar, que pedí el conversor de VGA a compuesto, bueno, compuesto, salida de super vídeo y este tipo de cosas, para poder capturar 486, Pentium y mi portátil y ese tipo de vídeo que llevo muchísimo tiempo queriéndolo hacer, pero no podía. A ver, porque pues grabarlo con la cámara, para sacar de un apuro, pues he grabado muchas cosas con la cámara, ¿no? Por ejemplo, con el 486, todo lo he tenido que grabar con la cámara. A ver, la suerte que tenía, que cuando he capturado con MS2, ha sido con mi Pentium 2. Entonces, con el Pentium 2 sí que la tarjeta que le tengo metida, la T-Ray 128, sí que tiene salida de vídeo. Pero bueno, yo lo que tenía ganas era tener este conversor para poder hacerlo en otros sistemas también. Y me ha llegado. Pero tengo que decir de que el paquete no ha llegado en las mejores condiciones. Además, la caja está chafada un poco y la verdad es que los tipos de Temart, pues no me gusta cómo han hecho esto, ¿no? Para mí lo deberían haber metido en un mejor envoltorio y la caja viene chafada. Y esperemos sobre todo que el conversor pues no haya sufrido daños. Bueno, eso espero. Me voy a abrirlo por aquí porque estaba incluso la caja con un boquete y fijaros, aquí está. Bueno, va. De verdad que lleva tiempo sin ver un paquete tan mal, en tan mal estado que me viniese, ¿eh? No, no digo que lo de antes no me funcione y tal, pero fijaros, esto es, fijaros cómo viene la caja. Vale. Bien, fijaros. Señores, bueno, mira, para el precio que me ha costado, mientras funcione, a mí la caja me es igual, pero si os digo la verdad, esto no es, esto, así no se presenta un paquete. En estas condiciones no se presenta un paquete. ¿Veis cómo me ha llegado? Así que pues viene bastante chafado y bueno, pues también hay que ver de dónde viene el paquete y tal, pero que no se presentan paquetes así en estas condiciones. Y bueno, pues vamos a ver si les pongo la cámara un poco mejor y lo enseñamos cómo viene el conversor. Y es lo que tiene cuando vienen las cosas tan lejos y valen tan baratas, pero bueno, mientras funcione, pues más o menos espero que pueda funcionar. Vamos a ver, vemos aquí todas las resoluciones que trae y tal. Aquí vemos que la han marcado con rotulador a quién le tenía que ir y tal, pero bueno, vamos a ver si puedo mostraros aquí un poquito con la cámara cómo viene el tema del paquete y tal, a ver qué es lo que trae y el tipo de. Ahí vamos a ver si no se me va el trípode. Bueno, pues aquí lo vamos a abrir y bueno, ya veis si lo podéis ver aquí, fijaros. Veréis de qué lugar vienen las cosas y tal. Bueno, pues lo abrimos y nos encontramos aquí el conversor, aquí lo tenéis, en realidad el conversor es nada, fijaros, es una cajita de nada, si estas cajas las están vendiendo por 10 euros o menos, yo digo que a mí me costó por ahí en Temart, pero te vienen a veces pues en una. Los paquetes vienen desde Hong Kong o China, ya no sé ni dónde viene ahí marcado, pero bueno, pues a ver si pues aquí vienen todos los botoncitos para cambiar, bueno, la distribución de cambiar la pantalla y tal. Y bueno, pues aquí se conectaría al VGA de la señal de la fuente y aquí pues desde donde de donde sale a donde lo quieres convertir el VGA. Bueno, vamos a ver, ya lo mostraré algún día en función. Bueno, lo mostraré algún día un poco un tutorial, supongo que quiero mostrar de cómo funciona el cacharro y tal. Bueno, pues luego la caja pues trae todo lo que tenía que traer. Un cable de vídeo compuesto, amarillo, normal. Cables de una calidad, pues no está nada mal, pero no es de muy alta calidad, pero bueno. Cable de super vídeo, lo tenéis, cable de super vídeo. Cable USB, USB con alimentación para alimentar el cacharro. Esto se mete aquí para alimentar el cacharro, el conversor. Y bueno, luego pues un cable VGA, que bueno, viene de maravilla tener uno de esta. Tengo ahí alguno que ya me sirve, pero bueno, siempre viene de maravilla tener un cable extra de estos. Y esto básicamente es para que podamos tener el conversor al mismo tiempo que estemos en la tele, también lo tengamos en otro monitor. Podamos tener en dos veces, a la vez en dos veces. Y un manual, ya veis que no trae
que no trae muchas cosas, pero bueno, ya os digo que no me preocupaba cuando es una cosa tan pequeña, además no se escucha nada del aparato por adentro ni nada, no me preocupa, pero realmente creo que deberían proteger las cosas con una caja de fuera de una caja o algo, ¿no? Porque creo que en mi vida he visto un paquete con una caja que venga así, pero bueno, mira que he pedido cosas en China y me han traído y no venía, nunca me ha venido así, tal y como ha venido ahora, pero bueno, es lo que hay. Y lo importante es que el conversor funcione y pues ya pueda subir vídeos del 486, del Pentium y bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de máquinas. Y bueno, pues el acabado del aparato es bueno. No es el original, son clones y cosas de estas, pero bueno, mientras funcionen, pues oye, que bien, bienvenida. Nada, que si os parece, pues cortamos ahora y nada, nos ponemos en una pequeña pantallita para ver cómo funciona el conversor una vez que lo tenga instalado y ya pues podemos poner un juego de MS-DOS o algo para que veáis cómo lo captura todo ya desde el PC. Venga, nos vemos en la próxima captura. Bueno, pues estamos ya aquí para la última parte del vídeo. Y bueno, pues decir que ya lo he probado, funciona de maravilla. Bueno, a ver, tiene un pequeño defecto que ahora comentaré cuál es, pero bueno, es que ya no se le puede pedir más. Además que hace su trabajo y funciona bien, pero bueno, aquí lo tengo. Vamos a ver si lo puedo enseñar. Aquí lo tengo todo conectado. Esto al USB. Salida de Super Video va al portátil, a la capturadora. Este va a la pantalla del 486, aquí a la pantalla que tengo yo en mi 486. Voy a capturar el 486 para mostrar. Y este va al 486. Bueno, pues nada. Fijaros, como ya si le doy a... A ver, tiene que entrar señal. Vamos a arrancar mi 486. Ahí lo vemos, arrancamos mi 486. Y ahí está. Mi 486 ya saliendo. Bueno, y el pequeño defecto, a ver. Ahí está, bueno, vamos a ver ya están aquí las opciones de menú que podemos pues cambiar entre pues que se vea, a ver si puedo, ahí está, que podamos cambiar un poco los tamaños, el brillo, la saturación, todo esto se pierde cuando se va la señal y tal, pero bueno, se le va a hacer, no, entonces hay una manera, a ver, un momentín, que siempre lo suelo poner. A ver, un momentín, ahí. Quitamos el menú. A ver, salimos del menú. Bueno, esto lo tenía que haber hecho ya con el sistema arrancado, pero así ya lo vi vosotros. Bueno, esto lo que he hecho ha sido básicamente poner otra señal para que se vea en ETCC, para que se vea un poquito mejor y tal, ¿no? Y ahora quiero, vamos a ver si me deja ahí. Bueno, este es el problema que tiene. Fijaros, cómo. A ver, ahora ya, que lo quería mostrar para que vosotros lo veáis bien. Fijaros cómo se corta el borde izquierdo, y aunque le tires más, ya se corta, ya no da más. Embargo, en el monitor sí que está saliendo perfectamente. Bueno, a ver, deciros que lo he probado con el portátil también, con el Toshiba, y digo, perdón, con el IBM, y ahí sí que he conseguido solucionar el problema con los bordes. Pero bueno, se ve con esta resolución, el problema lo tiene y creo de hacer. A ver si de todas si luego lo puedo solventar o algo, miraré a ver qué puedo hacer. Pero bueno, es lo que hay. A ver si puedo subir un poquito también de abajo. Bueno, esto, pues ya antes de los vídeos, pues lo dejaré. A ver, esto no, tiene que ser menú. VSize. A ver, perdón. Ahí, vamos aquí. VSize. Y ahí reducimos un poquito para que se vea bien abajo. Ahí está. Lo estamos haciendo bajo la marcha. Y bueno, por aquí ya tenemos mi 486, ya. Lo malo era lo malo es lo que lo estoy diciendo, que se corta. Que sale la pantalla izquierda cortada. Y aunque le des correr a la derecha, pues no tira más. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Yo también voy a ver si el Pentium también lo hace. Que a lo mejor el Pentium, por suerte, no lo hace. Y con ese, pues para capturar MS-DOS me viene mejor. De todas maneras, para mostrar cosas en mi 486, pues viene perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos poner algún juego. Esto también lo hace tanto en la captura, hace también en la tele, que también lo he probado, lo hace, bueno, si es que es lo mismo, básicamente. Vamos a poner, por ejemplo, el Lotus 3. Ahí, perdón, que se me ha ido ahí. Vamos a poner, por ejemplo, el Lotus 3. Ahí lo tenéis, a dar un poquito caña a esto. Lo escucharéis, lo sentiréis de fondo un poco. Aquí tenéis el Lotus 3. Ya lo vemos todo ejecutándose en mi 486. Nada, tengo que probar alguna otra máquina. A lo mejor el Pentium no hace esas rayas perfectamente, digo, yo no lo sé. Y aquí tenéis el Lotus 3 funcionando ahora mismo en el 486. Bueno, podemos probar.
Ya veis los cortes que hace, ¿no? Es como si lo ampliase un poco los bordes, como si hiciera un bordeado grande. De todas maneras, tengo que ver cómo puedo solucionar el problema, si puedo, si se puede, porque no sé yo si esto se puede solucionar o no. Pero bueno, ya lo miraré. De todas maneras, fijaros que esto funciona de maravilla. Que veis cómo estoy jugando al Lotus 3 de MS2. O bueno, la versión de MS2, mejor dicho. Una versión que me encanta. Siempre la he visto esta versión de MS2 más rápida que en otro sistema. Para mí los controles son más precisos, ¿eh? La reconversión esta. Yo he jugado a la versión de Amiga y tal, y no me termina de gustar tanto como esta, porque parece que aquí los controles van más sueltos. Bueno, esto va de maravilla, ya veis. Lotus 3 es un juegazo, uno de mis favoritos de MS2. Uno de mis favoritos también de los 16-bit, sin lugar a duda. Y bueno, pues ya tenéis que aquí cómo funciona el sistema, que va de maravilla y todo aquí ya capturándolo. Ya os digo que a ver si yo los problemas con los bordes en el Pentium lo he logrado solucionar, en el Pentium 3 en el IBM. El Teampad que lo he conseguido solucionar, pero pues se ve que es que el 486 ya no da más rango y bueno, pero seguramente hay alguna manera de poder solventar el problema y ya intentaré a ver cómo puedo hacerlo. Sé que también hay una manera de ponerle modo de vídeo a MS2 y tal, entonces bueno, voy a intentar a ver si de ahí puedo sacar algo. Pero bueno, aquí tenéis. Ay, que me doy. Y bueno, pues nada, señores, que se acaba aquí el vídeo de la... Bueno, voy a cerrar aquí ya. Se acaba aquí el vídeo de la... De esta... bueno, tipo unboxing. Bueno, como buenamente lo queráis llamar, ¿no? Ya digo que espero, bueno, traer a un vídeo así de MS2 y tal. Tampoco quiero cansaros mucho porque, bueno, pues ya habéis visto todo el unboxing y tal. Y ahora, pues lo que queda es que traiga ya más vídeos de MS2, que es lo que quiero. Y que seguramente lo haré. Por eso no os preocupéis y traeré también alguna partilla, algún juego de MS2, traeré cosas, más cosas de MS2 ahora con este conversor que bueno, pues antes he querido traer y no he podido y ahora va a ser el momento en el que voy a poder traer muchas de esas cosas. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que dentro de poco tendremos otro vídeo de este estilo, de abrir cosas, porque me tienen también que